¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Debuta Moving Guy, programa ya número 31 en este domingo 30 de enero. No hay liga, ha habido parón de partidos de primera división, pero sí hay Debuta Moving Guy y con mucho que contaros. Vamos a estar atentos a estas últimas 48 horas de mercado invernal, pero también tenemos charla pues, con el santo, con el portero de Elche, con don Edgar Badía. Ahora lo escucharemos todo lo que tiene que contarnos. Pero antes de todo lo que vamos a comentar hoy, dejadme que salude aquí a los compañeros. Por ejemplo, aquí arriba de mí, José Alberto Palma, muy buenas. El micro, Hal. El micro, Hal, está muteado. Ahora, Lo buenas aprendemos, noches. ¿eh? Sí, nada, bien. Fin de semana raro, sin fútbol y nada, actualizando Twitter, viendo los fichajes, a ver si se mueven cositas. Acércate un poquito el micro, Hal, que se escucha un poco bajo. Don, Ahora. ahora sí. Don Pedro Ortuño, ¿qué tal? Bueno, pues un poco en la línea de José Alberto, necesitamos que juegue el Elche para tener victorias, porque hoy ha sido este fin de semana ha sido de derrotas, acaba de palmar la Guinea Ecuatorial de Acapo, y bueno, la derrota claramente del fin de semana fue la de anoche, de las Tanchungueiras. Eso, no sé cómo lo veis, pero robo manifiesto. Creo que ibas a Bueno, lo. decir la del ruso, digo, joder, que ha ganado Nadal, tío, ha ganado Nadal, he llegado También, tarde a también. comer en casa de mis padres por Nadal. Pablo, ¿tú qué tal? Creo que estás un poco en desacuerdo con Pedro, ¿no? En cuanto a eso. Sí, yo sabes que soy bastante eurovisivo y para nada lo comparto. Yo creo que la elección llama la atención, sí, pero al final creo que puede dar buenos resultados por el tipo de canción que va a hacer, el tipo de espectáculo que propone, ¿no? Yo he de Y decir bueno, que. como decías tú, pues estas horas de mercado son las que más me molan. Para los enfermos como yo, que nos encantan los fichajes y estamos pendientes a saco, estas horas nos vuelven loco. José Alberto dice de actualizar. Yo estoy todo el rato haciendo charges de marca.com, Twitter, siguiendo todas las líneas de todas las cuentas de fichaje. Bueno, Enfermísimo. es lo que tiene estas fechas. Antes de hablar con Edgar Badía, dejadme que os enseñe una cosa. Bueno, vosotros ya lo habéis visto, pero quiero enseñarlo aquí con Twitter. Si alguno de vosotros, como yo, sois enfermos del juego de cartas 1, atentos a esto, ¿eh? Ojo. Ojo, merchandising Las oficial. cartas del 1 de Debuta Moving Guy, ¿eh? No es merchan de Debuta, esto es un regalo que me hizo mi novio, un regalo personalizado. Aquí hay más cartas con otros motivos. Pero me dio una buena idea de hacer aquí un juego de cartas del 1 de Debuta Moving Guy, ¿eh? Hay que Ahí lo hacerlo. dejo, ahí lo dejo. Hablaremos con la corporación de Teleedge para ver si esto No, no sale sueltes a esa adelante. chica, Adrián. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Bueno, pues si os parece, hablamos con Edgar Badía. Hay que decir que la entrevista es grabada. Charlamos con él el jueves porque este fin de semana tienen descanso y por lo que sea, la gente cuando descansa, evidentemente, no se la puede molestar. Así que, chavales, nos muteamos de nuevo y vamos con la entrevista a don Edgar Badía, que nos cuenta muchas cosas y además también hablamos con él de series. Vamos para allá. Mr. Crypto, el automatizador de inversión en criptomonedas, patrocina la entrevista. Bien, pues seguimos aquí en Debuta Moving Guy. En esta entrevista hoy tenemos un protagonista de Postín, uno de los héroes del ascenso, de la permanencia y seguro que de muchas más cosas que va a conseguir el Elche. Hoy tenemos aquí, pues, ni más ni menos que a Edgar Badía. Muy buenas, Edgar, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Bien, bien. Muy, muy contento de estar aquí con vosotros. Y nosotros también, no sabes cuánto. Bueno, pues compañeros, aquí tenemos al portero del ascenso del Elche. Arrancad vosotros, porque yo le preguntaré mil cosas. Sí, bueno, la actualidad manda, como siempre, gran momento del equipo. Cuéntanos un poco cómo lo estáis viviendo después de no arrancar la temporada, seguramente de la manera esperada. Ahora, pues sí, muy buenos resultados de manera consecutiva. No sé si este parón en estas circunstancias es bueno o preferiríais jugar. ¿Qué opinas, Edgar? Bueno, sí, el equipo realmente ahora se encuentra en un muy buen momento. Desde que llegó Francisco, la verdad es que hemos dado un paso al frente todos a nivel individual, pero sobre todo y importantísimo a nivel colectivo. Creo que el grupo ahora está muy fuerte, todo el mundo se siente partícipe, está motivado. La verdad es que hemos dado un paso al frente como eso, ¿no? Como tener también una identidad muy clara que nos está aportando el míster. Y bueno, y además, pues obviamente todo esto se refuerza con buenos resultados, ¿no? Y a pesar de las derrotas en Valencia y en Barcelona, que además pues fueron ajustadas y se pudo empatar,
en los dos casos. De hecho, en Valencia podríamos haber empatado perfectamente si nos dan ese gol por válido. Pues bueno, creo que el equipo está a un nivel fantástico. En enero hemos realizado muy buenos resultados. Y el parón llega en un momento en el que nos gustaría seguir jugando, pero a la vez sabemos que tenemos muchos jugadores que han estado arrastrando molestias, que queremos recuperar a todo el mundo, que han estado pues de baja por el COVID, algunos con más síntomas, otros con menos, pero que al final han tenido que hacer la cuarentena y no han podido estar con el equipo. Entonces, en ese sentido, el parón nos viene bien. Edgar, buen momento a nivel equipo, pero también en lo individual. Habéis dejado también la portería a cero, has recuperado la titularidad, que empezaste como suplente y bueno, no sé, ¿cómo lo estás viendo estado de forma ahora mismo? Bien, me encuentro muy bien. Ya te digo, cuando los resultados acompañan, pues el equipo sale reforzado y uno como individualmente también, ¿no? Todo el mundo. Pero bueno, creo que mi temporada está siendo muy buena, tanto cuando he jugado como cuando no. La verdad es que estaba al mismo nivel, lo que pasa es que la gente no me veía los domingos, pero al final estoy siempre al mismo nivel de confianza, de trabajo y de humildad para saber que lo importante es el día a día y el mejorar todos los días, porque todos podemos mejorar mil cosas, independientemente que luego pues, se juegue bien o se juegue mal, ¿no? Y no por jugar ahora un par de partidos en los que además los resultados hayan acompañado, vamos a cambiar nada, ¿no? Y bueno, la verdad es que me encuentro bien, estoy disfrutando mucho de cada día, de cada momento, de cada aprendizaje y ya te digo, y como los resultados acompañan, pues aún mejor, ¿no? Y Edgar, ¿cómo has llevado tú esta situación en la que has estado como suplente el primer tramo de temporada, ahora titular? Se ha hablado mucho a nivel afición y medios, bueno, pues de los motivos que te han tenido fuera de la titularidad o los que no. Tú, a nivel interno tuyo, ¿cómo lo has llevado? Porque no tiene que ser fácil, ¿no? Ver cómo, bueno, tú trabajas a día a día a tu bola, pero luego a lo mejor desde el exterior se dicen cosas que a lo mejor no reflejan la realidad. No sé, ¿tú cómo lo has vivido internamente? Pues bueno, muy bien, la verdad. He aprovechado la situación para aprender muchísimo. Creo que ha sido la primera vez en mi carrera que no jugaba. Y la verdad es que no lo cambiaría por nada. Creo que es un aprendizaje fantástico porque la gente se piensa que los que no juegan no son importantes. Y en este caso son importantísimos siempre. Al final somos profesionales y nuestro trabajo es entrenar todos los días al máximo nivel. Estar preparados, mejorar día a día y ser muy, muy, muy profesionales para que luego el entrenador decida si te pone o no. Que no te pone, al final tú estás haciendo el mismo trabajo, lo que pasa que la gente no te ve los domingos. Y tu ego pues no se ve beneficiado por los halagos que puedas tener por jugar bien los domingos. Porque se habló de selección, pero incluso. Es que llama la atención bastante. Sí, se habló bastante de selección, pero yo decía siempre lo mismo. Al final era mi primer año en primera división y el seleccionador me podría haber llamado como no. Pero al final mi objetivo es jugar partidos y disfrutar del día a día y hacer mi trabajo lo mejor posible y mejorar, ¿no? Pero el no jugar no ha cambiado nada en mí y no me ha hecho llevarlo ni mal ni bien. La verdad es que lo que se decía exteriormente no me importaba mucho. La verdad es que intentaba ni leerlo. Solo los mensajes de cariño que me llegaban, que han sido muchísimos y agradecido, pero yo como profesional lo que hay afuera me da igual, yo tengo que trabajar todos los días igual, ese es mi trabajo. Hombre, has dicho la palabra humildad, yo creo que también hay que añadir profesionalidad porque no debe ser fácil de dónde venías, de ser un héroe para el equipo, de sentirte muy, muy importante y bueno, y después verte relegado. Al final es el fútbol o casi cualquier trabajo el que manda es el entrenador y bueno, la verdad que, bueno, totalmente plausible, ¿no? La manera en que lo llevaste, incluso te encontraste algún post-it, ¿no? Recuerdo que subiste a redes ahí en el ascensor, la gente animándote, sí. Por si tenías alguna duda, ¿no? Sí, más que animándome, invitándome a que no me marchara en verano. Eso es. Pero al final yo tenía contrato y a mí el jugar o no jugar no me cambia la intención de irme o quedarme. La verdad es que me da igual. Porque al final nosotros somos profesionales y nuestro trabajo es el día a día. Da igual los domingos, da igual si apareces en las portadas de los periódicos y eres el héroe o no lo eres. Al final formas parte de un equipo y los resultados del equipo son lo que mandan, ¿no? Lo que importa de verdad. Yo no soy un tenista que cuando me dejan jugar o no me dejan jugar los torneos, ¿no? Esto es un deporte colectivo y al final son 25 jugadores que solo pueden jugar 11. Edgar, en el anterior programa hicimos una sección que ahora, como se iba a acabar el mercado de invierno, bueno, repasamos los 10 últimos mercados de invierno del Elche y hicimos un 11. Obviamente saliste como portero titular, tú llegaste en la temporada en enero de 2019. Entonces, a ver, cuando hay un fichaje de invierno siempre suele ser pues alguna carencia,
No es como cuando llegas en verano, que pues más sólido todo. Y claro, ahora te ves portero de primera división, incluso en la primera temporada salió de selección. No sé cómo has digerido esto, porque es que yo creo que ni en el mejor guión de series, que luego tocaremos ese tema contigo, puede estar escrito. Sí, realmente nosotros vinimos aquí en una situación en la que el Elche, obviamente todo el mundo nos había hablado muy bien de la ciudad, del club, de la gente, pero no dejaba de ser un club que había estado muy, muy cerca de no desaparecer, pero sí cayó de primera división a segunda B, al final no estaba pasando por su mejor momento. Cuando llegué ya estábamos en segunda, pero estábamos luchando por la permanencia, estábamos a 3 puntos del descenso cuando llegué. Y bueno, llegué como al final con la ilusión de jugar en un equipo histórico grande, en segunda división, muy grande, de los, al final de los que había en segunda división, de los más grandes, a pesar de que no estaba pasando su mejor momento. Y obviamente con miras a ojalá algún día podamos recuperar la dinámica buena del club y poderlo llevar a primera división, pero no en un plazo tan, tan corto. Y además siendo tan protagonista. Entonces, pues bueno, la verdad es que ni en los mejores sueños podríamos haber pensado que hubiera ido todo tan rápido, a pesar de que yo siempre he tenido la confianza que podía jugar en primera división perfectamente. Por hablar también, Edgar, de tu vinculación con Elche, a mí personalmente me provoca mucho interés la vida de un futbolista porque es difícil echar raíz, ¿no? en un lugar en concreto. Lo mismo una temporada estás jugando aquí, otra en otro equipo, en un punto geográfico muy distinto de un país o incluso en el extranjero, ¿no? En tu caso, yo creo que has compartido en redes con tu pareja, además, muchas veces vuestra vinculación con Elche. De hecho, lleváis tatuada unas palmeras en el brazo, si no me equivoco. No sé, ¿qué tiene Elche o qué te ha, digamos, tocado el corazón en estas dos temporadas y media? Bueno, vas camino ya de 3, creo, que llevas aquí para que te sientas tan ilicitano, por así decirlo. Sí. No, llevo 3 años naturales, que ya son, cierto, son 4 temporadas. La verdad es que desde el primer día nos hemos sentido muy a gusto. Es una ciudad que lo tiene todo, que lo tienes todo súper a mano y sobre todo que tiene gente que es muy respetuosa y a la vez muy cariñosa conmigo, al menos así ha sido desde el principio. La verdad es que vas por la calle, lo único que son muestras de cariño, tanto cuando he jugado como cuando no, tanto cuando he jugado bien como cuando algún partido pues no he jugado bien, y la verdad es que te respetan mucho. Eso es un punto a favor, aparte de ser una ciudad que, ya te digo, lo tiene todo, un clima fantástico, muy a mano todo, un club grande, y al final eso a nosotros nos ha aportado una felicidad estar en Elche que no imaginábamos, la verdad. No teníamos buenas referencias, pero no imaginábamos estar tan a gusto. Edgar, yo te quería preguntar por ese estigma que tú te encargas semana tras semana de demoler, por decirlo así, que es el tema de la altura de los porteros. Yo te leí alguna entrevista de hace tiempo que tu ídolo era Casillas. Bueno, llegaste a ser campeón de Europa con la selección española, bueno, sub-19, en 2011, si no recuerdo mal, y llegas a primera con 26 años, ¿verdad? No sé si cuánto te ha pesado, bueno, ser un portero más de reflejos que de altura en tu carrera. ¿Qué opinas tú? 28 debuté en primera. Con 28. Me ha costado llegar más de lo que muchos se piensan. La verdad es que sí, que yo en las selecciones inferiores jugué el Mundial Sub-17, que quedamos terceros, una generación del 92 fantástica, ganamos el Europeo de 2011, como bien has dicho, Sub-19. Bueno, creo que la altura no es algo muy importante para que un portero pueda ser profesional o no. Está claro que si con las mismas características hay un portero que tiene más envergadura, pues igual tiene ciertas ventajas respecto a uno que no las tiene tanto, pero el portero que no tiene tanta envergadura, pues seguramente tiene otras características, es más rápido, más ágil, más, no sé, está mejor colocado. La verdad es que en mi caso, y lo he demostrado, he tenido muy, 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 muy pocos errores en juego aéreo, a pesar de no de ser de 1,90 y pico, pero porque al final tratas de colocarte bien, anticipar situaciones, comunicar bien con la defensa, decidir bien cuándo salir y cuándo no, cuándo hay que despejar y cuándo hay que bloquear. Al final son muchísimos más aspectos que la propia altura en sí, ¿no? Creo que al final es un estigma que se ha puesto siempre y a mí me preocupa cero porque no me afecta. Y luego comentabas que estabas muy contento con la ciudad, con que ha comentado Adrián. Bueno, pues entonces se ha leído también que con un mínimo de partidos y con la salvación
del equipo, teorías, automáticamente renovarías. Imagino, no sé si estás feliz aquí, la afición quiere verte. Sí, yo estoy muy feliz aquí. De momento no quiero hablar de temas contractuales ni del futuro, sinceramente, porque no estamos salvados, ni muchísimo menos, queda mucho. Estoy disfrutando del día a día, de cada día de entrenar, del entrenamiento de hoy, del entrenamiento de mañana, de lo que mejora hoy, pensando en qué puedo mejorar mañana y en estar preparado para los partidos, ayudar al equipo a conseguir el objetivo. Y luego, pues, mi futuro ya se verá. Al final depende de muchísimas cosas. Y ahora mismo no quiero comerme la cabeza. Quiero disfrutar del día a día, que al final somos unos privilegiados por poder hacerlo y poder hacer feliz a la gente, que eso para mí es súper importante. Y tenemos un reto, que es la permanencia, que es un reto bonito y que creo que podemos conseguir. Pero si empezamos cada uno a pensar en dónde jugaremos el año que viene, la verdad es que se complica el tema. Yo quería empezar, Edgar, con las preguntas serias ahora, pero creo que antes Pedro iba a hablar, ¿puede ser? Con las preguntas serias, hasta ahora no consideras que haya sido serio esta, ¿no? Bueno, sí. No, yo, hablando de la envergadura, de lo que te decía de la altura, también hay un tema bastante llamativo, que son los penaltis. Y bueno, no sé hasta qué punto preparas tú los penaltis, imagino que bastante, como cualquier portero, pero la verdad que tienes una relación bastante buena. Por ejemplo, el año pasado especialmente, unos registros espectaculares a mi modo de ver. Creo que de 9 fallan 4, porque 3 los paras y creo que es Edu Expósito el que lo tira fuera. También un penalti muy famoso en el fútbol cantueso, que es el fútbol Elche, el de Javi Ross, ¿no? Sí. Exacto, el de Javi Ross, que yo creo que lo parabas también, porque lo tira arriba, ¿no? No, lo paré. Lo paré, perdón. Lo tira centrado, sí. Lo tira centrado, exacto, perdón. Y este año ya son 2 los que no han metido. La pregunta importante a lo que voy, la de Alex, ¿la tocas o no? Porque yo he visto 1000 repeticiones y no la tocas, ¿no? Sí, la toco. La típica que tocas con la punta de los dedos y que la repetición pues se puede apreciar o no, sí, depende de cualquier. Pero bueno, lo importante es que no entró porque era un partido vital ganar total, al Cádiz. Total. Es como la de otro día de Mendy, que sí la toco y el árbitro pita saque de puerta. Al final, bueno, mejor para el equipo. Claro, y en la repetición ahí te llevas el mérito, así que sin problema. Yo te quería preguntar por eso, ¿no? Por la preparación y por cómo crees que puede, bueno, de alguna manera al delantero saber que se enfrenta a un portero, bueno, al tirador, mejor dicho, saber que se enfrenta a un portero con buenos registros en esa faceta. Bueno, al final todos los porteros preparamos los penaltis. El que diga que no, tenemos información y con esa información tratamos de decidir lo mejor. Si es aguantar, que yo pues trato de aguantar mucho en el medio muchísimos penaltis, como fue el caso del penalti Javi Ross o como ha sido otros casos, o elegir un lado pues porque es el patrón del jugador. O al final cada uno con la información hacemos y decidimos lo que creemos que es más probable que pase. Pero el delantero también estudia. Es decir, los delanteros saben que Garbadía en muchos penaltis aguanta, o saben que en muchos penaltis, pues cuando hay un patrón determinado, se tira a tal sitio. Al final, Benzema venía de tirar 10 o 12 en el mismo lado y esta semana lo cambia. Igual que Modric tenía muchísimos penaltis a la derecha, solo uno a la izquierda del portero y justo esta semana lo cambia. Entonces, al final, tienes que decidir con la información y también tener esa suerte y ese acierto. Es verdad que el año pasado y este año, pues con el de que paró en Cádiz, el que ha ido Benzema, pues los registros son buenísimos. Pero eso va a rachas. El primer año en segunda división creo que me tiraron 5, me lo metieron todos. Y luego creo que el tercer año en segunda división paré 3 seguidos. Entonces sí que es verdad que siempre ha sido una característica que he tenido, pero también influye mucho pues ese momento de acierto y de un poco de suerte también. Y la norma de tener que pisar la raya hasta el último instante, ¿cuánto crees que os perjudica? ¿Cómo la valoras tú? Bueno, al final, es verdad que a mí, por ejemplo, mi manera de parar los penaltis no me la ha cambiado. Y en ningún caso me he adelantado hasta ahora. Pero sí que te hace estar pendiente y eso me molesta, es algo más a tener en cuenta. Pero realmente a la hora de pararlos a mí no me ha cambiado. Pero al final, por un tema físico, ¿no? Yo creo ya básicamente, pues al final es mucho más fácil si te adelantas un poco para cortar la trayectoria. Y bueno, al final son normas que el fútbol va evolucionando para el bien de todos. Yo, Edgar, te he comentado antes, José Alberto, te íbamos a preguntar por series. Yo, claro, yo
Cuando pienso en Edgar Badía, digo, joder, portero de ascenso de Elche, portero de primera, titular, un porterazo, una persona a la que deportivamente pues respeto y admiro. Pero claro, luego me subes una lista de series en la que pones Élite por encima de Breaking Bad y yo ya me rompo, Edgar, lo siento. Creo que sí. Juego de Tronos. ¿Qué pasa por esa cabeza para poner Élite por encima de Breaking Bad? Claro, al final creo que al final es un tema subjetivo, ¿no? Hombre, no, claro, es algo sí, objetivo. Por supuesto. Entonces, está claro, hay que tener en cuenta que esa clasificación la hago con mi mujer, es una puntuación media. Eso número uno, y entonces basado en la experiencia vital de cada uno, en el momento en el que la vemos, que estamos más receptivos o menos, si la serie es más larga o menos, si por ejemplo Élite igual la vimos, no sé, la semana antes de ascender en Girona, ¿sabes? Entonces la puntuación obviamente es mucho más alta. O sea, todos final, los factores cuentan. Claro. Los factores del contexto afectan mucho esa puntuación. Yo simplemente esa clasificación la tengo para... Porque si alguien me pregunta, oye, ¿series que me recomiendas? Pum, miro la clasificación, pero no significa que le diga, mírate antes Élite que Juego de Tronos, que por ejemplo a mí Juego de Tronos me flipa. Pero claro, a mi mujer no le gustó tanto, pues en esa clasificación está... Baja, claro. ¿Sabes? Bien. O Breaking Bad para nosotros dos ha sido muy top, pero justo pues se ha quedado unas décimas pues de Élite, pero para nosotros Breaking Bad seguramente es la número uno. De hecho, Adri, si quieres, luego al editar voy a buscar una sudadera de Breaking Bad, de que tengo aquí de cooking, te traigo yo una taza que tengo ahí, ¿no? Si yo soy fan de Breaking Bad, pero es verdad eso que dices, que la sudadera. Sí. No, pero es verdad lo que dices, no había pensado nunca en ello, pero el contexto en el que ves la serie, el momento también puede influir, eso es verdad. Igual en un momento pues así de bajón y demás, Breaking Bad no te la pongas porque te hunde. Eso es así, es verdad. Sí. Adri, ahora al editar la entrevista puedes poner un pantallazo con el permiso de Edgar de la lista para que sepa también, pues, la audiencia se ha perdido, que no sabe que puso un listado de computación de las series. Edgar, ahí no he visto... Quería comentarte un par de cosas también de las series. Ahí no he visto The Office. No sé si no la habéis visto. No la he visto. Pues te insisto, esa es mi recomendación. De acuerdo, imagino que te lo habrán dicho, ¿no? ¿O no? Tengo una nota con todas las recomendaciones y entonces vamos eligiendo. Pero también es que influye mucho el contexto. Es decir, acaban de sacar una serie documental sobre Simeone, otra sobre Neymar, otra sobre Pau Gasol. Entonces, claro, tengo eso que es muy corto de ver y entonces... Pues las listas de series que tengo para ver no me da la vida tampoco, estoy claro, ocupado. Está claro. Edgar, aquí falta también, bueno, somos cuatro miembros, falta Pablo Salazar, que también ve muchas series, y tenía aquí una preguntita reservada por él, que me la ha pasado por WhatsApp, y es que él también es muy fan de Peaky Blinders. Y dice que le recuerdas al protagonista, al Tommy Shelby. Aparte de por el pelo, también porque dice que el personaje es inteligente, pausado... Pero luego, que tú eres el santo, pero luego cuando las cosas hay que mostrar el carácter, aparece y vamos, ahí... Pues mira, tal vez en ese aspecto sí me parezco. La verdad es que físicamente solo es el peinado. Ojalá tuviera la que tiene Tommy Shelby, que la verdad es que... Pero luego arrasa, cuando se ponen las cosas chungas, aparece. No, sí que es verdad que yo soy tranquilo, estoy siempre concentrado, trato de ser positivo en todo. Pero hay momentos que al final pues nos invade a todos pues la emoción y nos dejamos llevar. Intento que sea lo mínimo posible y ser muy racional, pero yo qué sé, cuando nos empataron en el Bernabéu, durante las primeras 3 horas llevé un cabreo, vamos, y aún tengo ese sentimiento un poco de que se nos escapó la victoria histórica para el Elche y para nosotros. Y me fui al vestuario pegando hostias al suelo porque dije, no puede ser que se nos haya escapado este partido. Al final, ojalá también tuviera la carita de Tommy Shelby. Lo otro. Hablamos sobre series, ya para terminar, ese tiempo fuera del campo al que dedicáis los futbolistas. Nos consta que tú además también tienes varias cositas más a las que dedicar tiempo. Formación bastante, bastante especializada, ahora nos cuentas. Y también un proyecto empresarial de guantes de portero, que es Chufive. Te quería preguntar, nosotros fuera de esto también nos dedicamos a publicidad. No sé el nombre de dónde procede, el naming de Chufive. Pues mira, sí, como has dicho, yo estoy graduado en ADE, estoy haciendo un máster en negocio y marketing digital y me interesa mucho el tema. Al final no paro de formarme, ahora en un programa en la Liga que se llama Global Players App, Players Program de la Liga o algo así, pero que es la primera vez que me hace, un poco para el negocio de la Liga.
Pero aparte del fútbol, que al final es mi principal negocio porque es mi trabajo, el proyecto más ilusionante es el de 2-5, que como has dicho, pues bueno, tiene un naming especial porque al final es 2-5 en inglés, pero es porque nosotros la idea inicial de la marca nace por ser un poco la alternativa a las grandes marcas que ya hay en el mercado, como pues en Nike, Adidas, las grandes multinacionales, y hacer algo muy, muy propio, muy de porteros, que solo los trabajadores de momento todos son porteros, los socios somos porteros, y el 2-5 es porque al final el portero originalmente siempre ha sido el 1 y el 13, pero siempre también puede llevar el 25, pues Valdés en su inicio llevaba el 25, y muchos porteros. Me imaginaba dos manos y cinco dedos en cada mano. Pues mira, tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido, pero no, viene del 25. Te lo presto, y, si quieres. Y como el logo es un 25 también, que si te fijas bien. Y entonces, la verdad es que viene de ahí. Y bueno, es un proyecto que en 2 años y medio, a pesar de que ha habido COVID, que a nosotros, la verdad es que a nivel de ventas, el fútbol se ha paralizado y a nosotros pues eso nos ha perjudicado. Aún así, hemos duplicado ventas año tras año, hemos facturado cerca de 180.000 euros este año, tenemos ya 4 trabajadores, y es un proyecto muy bonito porque además me permite en el campo probar el material, evolucionar los guantes, hablar de los modelos siguientes, y no trabajo para nada para la marca, pero sí como socio pues colaboro y me hace mucha ilusión tener este proyecto, pues poder llevarlo al campo. Has hablado del dorsal 25 de los porteros. Yo desconozco qué dorsal has llevado antes del Elche, pero en el Elche ha llevado siempre el 13. No sé si tienes digamos tendencias en número o has llevado antes otro. Sí, no, mira, la verdad es que todo viene porque el 13 de diciembre de 2013 se murió mi abuela, y entonces que era muy futbolera y era muy importante para mí. Yo estaba en Granada. Y en ese momento yo tenía que cambiar de aires, y justo fue el día que empezó a contactar conmigo el Reus. Y entonces yo lo tomé como una señal y dije, mira, aunque vaya al Reus, que es un equipo de segunda B, que nunca está en el fútbol profesional, tengo que ir, ¿no? Y eso me cambió la vida. Fui allí, fue una experiencia vital fantástica, conseguimos algo histórico, hice un grupo de amigos, un grupo de conocidos fantástico allí, subimos a segunda, y a partir de ahí, en segunda, que ya puedes llevar el número que tú elijas, empecé a llevar siempre el 13. Y para mí, pues, que lo llevo hasta el lugar, pues, para mí es muy bueno. Por mi parte, ha pasado por aquí Pere Milla, ¿vale? Que lo puedas preguntar, pero cuando pasó por aquí, tenemos ya... Se viene, sí. Tenemos la tradición ya de siempre pedir algún detallito para la gente, los seguidores, que nos siguen en redes sociales, a Rantelels. Pere, bueno... Yo le pedí solo la camiseta y nos dio la camiseta y las botas, que por cierto las tenemos pendientes aún de regalar. Sí. La semana anterior entrevistamos a Capo en la Copa de África y nos va a regalar también la camiseta de su selección de Guinea Ecuatorial. Y hablando de la empresa de guantes, yo creo que con 2-5, ¿vale? Un par de guantes firmaditos por Edgar estarían de lujo. Vale, venga, os prometo los guantes y muy si grande. Quieres unas botas también para sortear, te regalo unas botas también. Yo cojo todo, ¿eh? Que somos de Carrus. Lo que nos des, hay que hablar de Homa, que es la empresa que me da las botas, y la verdad es que hace botas fantásticas, y nunca sorteo nada de ellos porque sorteo más de 2-5, al final es la empresa en la que soy socio, pero la verdad es que con Homa tiene botas fantásticas. ¿Botas así y guantes? Que ahí genial. Ahí tendréis guantes. Qué maravilla, Edgar. Al respecto de eso, Edgar, ¿es Homa o Yoma? Yo siempre he tenido la duda. Yo siempre lo he llamado Homa. Yo también, pero no sé. Tú también. Sí. Pero bueno, al final, en valenciano igual es Yoma, no sé, ¿eh? Puede ser. La última, Edgar, por mi parte, porque te leía que, bueno, algo obvio, ¿no? Que al final el fútbol es una etapa de la vida del futbolista. Estás formándote, tienes una empresa... ¿Dónde te imaginas o cómo te imaginas profesionalmente cuando se te acabe, que esperamos que sea dentro de muchísimo, la carrera como profesional del fútbol? Uf, pues es difícil de decir. Ahora mismo te diría que alejado del negocio del fútbol, porque al final es algo muy desgastante, pero seguramente cuando lo deje pues tendré mono de fútbol porque me encanta y porque soy muy profesional y me encanta estar todo el día. Entonces... No lo sé. A día de hoy te diría alejado del fútbol, en mis negocios, en 2-5, que me encantaría que tuviera un éxito y una longevidad muy grande, que seguro que la va a tener. Pero también otros negocios en los que pues trato de estar metido,
en los que intento invertir mi dinero, porque al final el fútbol no dura para siempre y tenemos que buscarnos también el futuro, pero la máxima inversión que hago es en mi formación y en el fútbol. Al final ese es mi trabajo a día de hoy y en el que invierto todas las horas posibles, pero sí que me veo más en el mundo de los negocios a día de hoy, pero no lo sé. Bueno, ya llegará. Me quedan muchos años. Sin duda, sin duda. Y que los veamos y los disfrutemos en Elche, empezando por ese Elche a la vez, absolutamente clave, que allanaría muchísimo el objetivo. Edgar, desde aquí todo lo mejor, millones de gracias por atendernos y bueno, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y nada, que se agradece charlas así para hablar de Elche Club. Perdona, Edgar, una última cosita. Es que no puedo irme sin hacerte este... A ver, cuando vino Peremilla, improvisadamente se le hizo un pequeño test de ilicitanismo, ¿no? Y simplemente dos preguntas. Bueno, mejor una. ¿Has probado el arroz con costra? Sí, por supuesto. Muchísimas veces. Y de sitios típicos de Elche, la verdad. ¿Y puede que lo hayas cocinado? ¿Puede que participaras en un programa? Lo cociné en el estanque. Ahí. Y la verdad es que la experiencia de hacer la costra ahí a la leña, no veas la mano como quemaba. Tenía que haberle pedido que nos hiciera una costra. Sí. Eso no se sortea. No, porque ahora ya no comemos ni carne ni pescado en casa y la verdad es que pierde el sabor de... Es mucho más ligera y está muy buena, pero no tiene los embutidos, claro, está claro. ¿Has llegado a hacer costra vegana? Sí, la he hecho y la he comido de otros sitios y la verdad es que al final no deja de ser un buen arroz con una buena base y hacer bien la costra y al final el sabor es muy bueno. Qué curioso, pero la costra, quiero decir, al final lleva huevo. ¿Se puede hacer vegana? Claro, bueno... ¿Qué alternativa hay? Carne y pescado alguna vez sí como, mi mujer es vegetariana, pero vegetariana significa que podemos comer huevo. Ah, vale, vegano, sí, correcto. Pero vale, vegana sí, porque hay muchos sustitutivos de los huevos, o sea, hay muchas opciones de hacerlo. Genial, ahora pues sí, ahí queda, consejo culinario. Y la otra culinario. Pregunta, me habías preguntado, ¿una es el arroz con costra y la otra? Pues creo que te he dicho dos, pero era solo una, entonces ya... No sé si era porque Pere no vivía en Elche, pero... Pero al final, quiero decir, al final sabemos que hay muchos futbolistas de Elche que viven por San Juan y demás. Y vamos, yo si pudiera también me iría ahí un mesecito, sabes, que se ha ido de lujo ahí al lado de la playa. Sí, pero bueno, al final cada uno elige donde quiere vivir. Y los kilómetros que quiere hacer cada día. Yo estoy muy cómodo viviendo en Elche, es una ciudad fantástica. Y cuando quiero ir a la playa, cojo el coche y voy a la playa, que tardo 15, 20 minutos. Y al final, cuando yo llegué aquí, prácticamente ningún jugador vivía en San Juan y ahora es verdad que de los últimos año y medio en primera división la gente ha comenzado a irse allí, pero hasta entonces no vivía nadie allí. ¿A qué playa vas? Hay una que me gusta mucho y la cuelgo por redes sociales de vez en cuando, pero si te la digo, la gente me va a estar esperando allí y no estoy teniendo la privacidad. Adrián, yo creo que ya ha pasado, le podemos dar el sello de ilicitano 100%, sí. ¿Vale? Bueno, falta ese último término, ¿no? Que se ha acuñado recientemente en redes sociales. El fútbol cantueso, ¿no? Lo sacó Museo Licitano. Muy a lo Elche, ¿no? De jugar muy a lo Elche. Correcto. Esa es. Lo tiene todo ya. Pues, ¿cómo te la sabes, eh? ¿Cómo te la sabes? Le ha llegado Edgar Badía. Podemos estar orgullosos. Me encanta la playa del Pinet porque es virgen y la verdad es que a mí prefiero que no estén urbanizadas. La verdad, me gusta. Me recuerda más a las de Menorca, que es el sitio que a mí me gusta, de verdad, en cuanto a playas. Bueno, pero en Menorca hay nivel, ¿eh? Ojo que... Sí. Me gusta que compares Menorca con Elche, eso me lo guardo, ¿eh? Pues nada, Edgar, ya te dejamos con este desde ilicitanismo. Gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chao. Mr. Crypto, el automatizador de inversión en criptomonedas, patrocina la entrevista. Pues ahí estaba esa entrevista con don Edgar Badía, con el santo del Elche. Perdonad por ese pequeño problema técnico que ha habido antes, ha sido un fallo de configuración de un servidor, pero bueno, la entrevista se ha visto genial. Y ahí hemos tenido un Edgar Badía distinto, hablando de fútbol y de, bueno, pues de series y más cositas. Esperamos que os haya gustado
Y si tenéis algo que comentar, compañeros... sí, bueno. antes de la reacción y de ir un poco al chat a ver qué le ha parecido, vamos a cuidar un poco a nuestros anunciantes. Y bueno, hay que recordar que en Mr. Crypto pues no hace falta nada de experiencia previa para iniciarse en la inversión en criptomonedas, ¿vale? Sí. Dale, eso es. Y que son 100% transparentes. Y bueno, quizás lo más importante es que el dinero y las criptomonedas siempre están en poder del cliente, por lo que las tendrán siempre disponibles. Además, si queréis probar, tenéis un mes gratis con el código DEBUTA. Jamás pensé que diría algo así, pero con el código DEBUTA tenéis gratis un mes en MrCrypto.com. Bueno, pues creo que tenemos una sección por aquí bien currada, bastante bueno, hecha para el día de hoy, que es el penúltimo día de mercado de fichajes invernal. Así que si queréis, vamos a por ello, compañeros. Dale. ¿Quién arranca? Empezamos con el Elche... Sí, sí, vale. Sí. Bueno, a mí antes de nada me gustaría decir que me encanta, me flipa el nombre que ha escogido Pedro, porque lo ha dicho así, la zona Bracarnic, ¿no? Es todo el mundo está ansioso, es flipante, deseando, sí, de ver qué es lo que hace EDT, que mucha gente no sabe quién es EDT, el dueño total. A día de hoy no hay que contar muchas altas, ¿eh? Para la gente no iniciada en Twitter, EDT le suena un poco raro cuando lo ve escrito por ahí, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que en este mercado de invierno, si quieres me arranco yo. Dale. Quizás esperábamos muchos movimientos, pero parece que finalmente no va a ser así, ¿no? Sí que es cierto que han habido salidas importantes, pero las altas se han demorado quizás hasta último momento. Todos nos sorprendimos cuando Luis Fando lanzó esa bomba, ¿no? El sábado por la mañana, creo que fue. No, con ese, fue el viernes, ¿no? El viernes. Fue viernes, sí, sí, sí. Videazo, videazo. Sí, fue un videazo curradísimo con Daniel, que es un chaval que a mí me flipa. Es una bestia, pana. Lo sigo desde Vine. Y nada, tío, pues parecía que todo iba a ser... ¡buah! Que esto está allí, esto está aquí, ¿no? Pero quizás se ha quedado con algo más, como un vídeo de anuncio de lo que está por venir, ¿no? No de un fichaje inminente, ¿no? Parece que se ha quedado en eso. Porque queda menos de un día para el cierre de mercado y de momento oficial, solo la salida de Benedetto. Y la de Josema. Josema y bueno, y el centrocampista este que se ha ido a... Johnny Álamo, a la culto. Y rezando, ¿no? Que no se vaya Lucas Boyer, que es lo más importante, ¿no? Yo creo que en este mercado de invernal, conforme han ido saliendo los nombres de clubes, incluso como el Atlético de Madrid, Sevilla... Barcelona, firmábamos ya que se acabara así, pero que no hubiera la salida de Lucas Boyer. Sí, los nombres que salen, aquí ya sabéis que tratamos de hacer el menor volumen de periodismo posible, pero bueno, hay información bastante avanzada en diferentes medios locales. Los nombres que parecen quedan como hechos, de hecho, dicen que Ponce, Ezequiel Ponce ya está en Elche, Lucas Olaza parece que también se ha desbloqueado y no sé si habrá algo más. A mí me llama la atención la salida de Werner, que bueno, me daba... No es oficial, no sé, tampoco aún, ¿no? No, a Atlético, a Arsenal de Sarandí, ¿no? Arsenal de Sarandí, sí. Sí, bueno, fíjate, yo si llega Olaza y llega Ezequiel Ponce, creo que, algo evidente, cuantitativamente va a haber menos futbolistas, pero yo creo que cualitativamente ganas, sobre todo porque pasas a tener todas las posiciones dobladas, que antes, a mi modo de ver, no tenías, porque bueno, Josema ha cumplido siempre que ha salido, pero no es lateral izquierdo, y ahora con Lucas Olaza sí que lo tienes. Y después, bueno, entre Ezequiel Ponce y Benedetto, pues... Quizá Benedetto tiene más cartel, pero tampoco hay que dar por hecho que vaya a ser mejor que Ponce. Por cierto, yo le preguntaba, no sé si conocéis a Jorge Amorós, a Dabai en Twitter, que es un especialista en fútbol del este de Europa, le preguntaba que qué le parecía la incorporación, en caso de que se diera, de Ezequiel Ponce por el Elche, y me decía que en su opinión el Elche acertaría o acierta, que lo ve como un delantero rápido y con buena finalización y que él sobre todo lo ve en un papel de revulsivo, que le encaja mucho como revulsivo. Vamos a ver, Ezequiel Ponce, que tiene muy buenos números en Rusia, por lo menos en ratio, sí, muy bien. He de decir, compas, que un comentario muy futbolístico, periodístico y de análisis profundo, yo me lo fiché en el FIFA, hace dos FIFAs y
Candelita, ¿eh? Candelita. Mel de Catel, para leche, ¿no? Para leche. Sí, sí, eso es. Es un buen aval para... Compañero, sí, sí, ex compañero de la EK, ¿no? De aquí el colega Boye. Lo que sí, pasa es que sí. Se fue de Benedetto y teniendo en cuenta el gran nivel que ha mostrado, sobre todo de cara al gol, no, obviamente, porque ha marcado y se lo han anulado, Guido Carrillo, parecía que esa posición quizás estaba ya bien cubierta, ¿no? Que no haría ya, falta ese rebusivo. Con Pérez ya cuenta de banda, yo creo. Está claro, ahí. Sí. Pero, sí, pero es que la llegada de Ponce de León, lo que parece, la sensación que daba es, hostia, a ver si es que se va a ir este a la última hora, y van a pagar la cláusula y este de hecho, viene por ello, ¿no? Entonces hay cierto canguelo por lo que pueda pasar, ¿no? En el último día de mercado, pero las informaciones que han ido saliendo no parece apuntar que el mercado de leche a última hora vaya a ser muy movido, ¿no? Sí que es cierto que pueden ser... Claro. Todavía se pueden producir ciertas bajas. Se hablaba de Marcone a principio del mercado de invierno. No lo digas, no digas lo que vas a decir. Y se habla de Pastore, de tu colega Pastore. el dolor de todo. Ha habido cierto interés de la Salernitana. La Salernitana, que es un auténtico cementerio. Que por lo que leí, sí, es el director deportivo que lo fichó para la Roma. Sí, eso se lo leía a Benflexiones, creo, en sí, Twitter. Ahí está Ribery, en ese equipo. Está Ribery. Sí, sí. Y ha intentado Diego Costa, que se ha cerrado. Fácil, eso. Yo por dar otra pincelada en el mercado de Elche, otras posiciones que se han hablado, central o medio centro. Central, yo creo que si algo bueno dejó el partido de Copa del Rey fue ver que teníamos en John un buen quinto central, porque también se pudo leer información de que si era había que cederlo como Johnny Álamo. Uh-huh. Y bueno, pues como quinto central sí que lo podemos contar. Y de medio centros, pues Gumbao, con la irrupción de Gumbao, la verdad que si no sale Marcone, pues como también ha comentado Pedro, tienes dobladas las posiciones, tienes cuatro mediocentros. Yo os hago una pregunta, si me perdonáis. A vosotros, el cómputo general, ¿qué os parece este mercado? Tanto las salidas como las llegadas. Pedro, ¿has avanzado tu opinión antes? Dando por hecho, claro, hasta ya Ponce, ¿no? Entendemos. Correcto. A mí me parece positivo. Refuerzas el lateral izquierdo y en la delantera es verdad que se te queda un pelín coja sin un 9. Yo creo que sí. Es verdad que yo he hecho en falta un central y a lo mejor un medio centro más. Pero bueno, creo que la prioridad era el lateral. El delantero, bueno, a lo mejor en cuanto a banquillos sí que hay efectivos, pero si el que llega es, digamos, de calidad superior al resto, me parece bien. Yo si no se va a Boyer... Y ahora Ponce entra, ya lo firmo como un muy buen mercado. Encima con Benedetto se ha hecho dinero, no ha cuajado, me parece bien. Dos matices sobre John y también sobre Boyer. Yo creo que de alguna manera, lo hablamos por Telegram hace unos días, el buen partido, que se me entienda esto que voy a decir, el buen partido de John contra el Real Madrid es una putada para el chaval. Porque yo creo que lo que necesita el jugador como futbolista para avanzar en su carrera, para acumular minutos, es ir cedido a un primera ref, a una segunda división, si el cartel ha aumentado. Ahora, con las lesiones que está teniendo el equipo, pues parece que te lo tienes que quedar, porque obviamente da el nivel, pero a la hora de jugar minutos yo creo que no va a pasar de completar convocatorias. Y bueno, ojalá no sea así y tengamos ahí un gran central para ya. Pero yo creo que lo más conveniente sería cederlo. Es verdad que pues después del COVID, las lesiones de Vigas, que se han dado con frecuencia, Gonzalo Verdú, que también suele tener molestias físicas, Enzo Rocco, lógicamente te lo tienes que quedar. Pero yo creo que lo que le vendría bien a John es salir, sin duda. Pero fíjate que pensábamos lo mismo a principio de temporada de Diego González, ¿no? Que el año pasado fue un poco regular, ¿no? Regular tirando a mal, aunque terminó con ciertas garantías, pero es que este año el chaval es un baluarte en defensa y se sale, ¿no? Pues quizás si se le vuelva a dar la oportunidad a John, que tiene un nombre de locos, John Chetaulla, eso me flipa. Yo creo que el chat cuando también... Cuando hable de salir es cesión, obviamente. El chat también está opinando sobre John que estamos hablando y, bueno, comentan, a ver, JC Marcos 82, central tenemos ya uno en la Vega Baja, también Martí Gómez Valls, central tenima al chaval de la cantera. Vamos, hostia, yo creo que JC Marco están... me pilla fulísima de juego. ¿A qué se refiere con lo de la Vega Baja? De Murcia, ¿no? El chaval este. El chaval, sí, lo que sí, pero sí, bueno, la Vega Baja y Murcia, macho. Murcia es más Vega Baja. Vale, Vega muy baja, ¿no? Claro. Yo sobre Boyer también.
he leído algo sobre que financieramente coger 12, 15 millones por Boyé podría llegar a tener sentido, y para mí es una absoluta barbaridad. Vamos a ver, es tu principal activo para conseguir los ingresos de televisión en primera. Por lo tanto, es que no lo veo ni deportivamente ni financieramente, y si sale, entre otros muchos verbos, el primero es me sorprendería, conociendo a Bragarnik. Esperemos que no sea así, ¿no? Vamos a hablar un poquito también sobre el resto de rivales del Elche. Vamos a analizar, aunque sea mínimamente, ¿no? Hemos hecho los deberes. Sí, sí, para ver qué tal afrontan esta segunda parte de la temporada, ¿no? Y ver si el Elche, pues, bueno, ha salido beneficiado, perjudicado, teniendo en cuenta a los rivales, ¿no? Quizás el mejor por empezar sería el último, ¿no? El Levante. Y a mí me llama la atención que este equipo, a principio de mercado, bueno, a mitad de mercado, salió ciertas informaciones, creo que se hizo eco el diario Marca, en el que decía que estaba teniendo infinidad de problemas para poder fichar, porque ningún equipo, o sea, ningún jugador quería ir a un equipo que está tocado de muerte, ¿no? Entonces, la titulaban algo así como, no voy a ir a un equipo que va a bajar a segunda. Yo, permitidme que dude eso, porque quizás me parece demasiado fuerte, ¿no? Porque al final jugar en primera, aunque sea para descender, es importante. Pero es que hoy justo han fichado a un central, a Martín Cáceres, un sí. mítico que jugó en el Barça, en el Villarreal, en el Recre, en infinidad de... Se han quitado al Cádiz, por cierto. Que de hecho ha sido un poco marranada, ¿no? Se le han quitado al Cádiz. A este Adri debió ficharlo en el FIFA 98, porque lleva jugando como un siglo. Este Martín Cáceres, yo recuerdo que se salió en el Recre, luego lo fichó el Barça, en el Barça se comió un poquito los mocos. A la Juve, ¿no? Y no es muy mayor, ¿no? No es demasiado mayor. No, debe tener 30 y pocos, ¿no? Imagino. ¿Cuántos? Sí. ¿Cuántos pocos? A ver si... Voy a buscarlo. Aquí estamos ahí. Bueno, mientras tanto, cabe recordar que echaron a Paco López, a su entrenador mítico, que le subía primera y aguantó ahí como un jabato con cuatro palos. 34, Martín Cáceres. El máximo rendimiento. Luego mayor. Ficharon a un tío random que vino de la segunda de China, que no funciona para nada bien. Y ahí reventó todo por los aires. Y ahora están con un entrenador del filial, con una dirección deportiva nueva. Y bueno, a ver qué rascan. Por lo que he leído, se ha ido Pablo Martínez, como ponéis ahí en la infografía, y les interesa Manu Vallejo, que le habían propuesto al Valencia un cambio por Michael Malsa, que no lo veo yo mucho eso. También le interesa Abraham de Granada, y lo último que he leído es Abel Ruiz, el del Sporting de Braga, que parece que se lo están rifando todos los equipos de la zona baja, lo cual llama la atención, ¿no? Si queréis pasamos al Cádiz. El Sporting, de Braga perfectamente podría llamarse el Defensa y Justicia, ¿no? Podría ser el Sporting de Braga. Sí. Vamos con el Cádiz. Cádiz, como sabéis, ha fichado a Sergio González de entrenador. A mí personalmente no me gusta nada, sobre todo por cómo terminó el Valladolid, y más cuando se ha llevado a dos jugadores que vienen del Valladolid de ser suplentes. O sea, suplentes en un equipo que está peleando por subir a primera división, ¿no? Ya, el primero es Fede San Emeterio, que lo firmaron antes de su llegada. Y luego Rubén Alcaraz, que fue petición expresa de Sergio González. Y luego también ha fichado a Idrissi, que es el extremo zurdo este marroquí que vino del Sevilla. Sí. Que no ha jugado, creo que ha jugado cinco partidos esta temporada y que no estaba contando absolutamente para nada. Ha tenido varias bajas. Y bueno, pues como te decía, pues interesa también Manu Vallejo, Abel Ruiz, es decir, el mismo tipo de futbolistas parece que están encajando en estos equipos, ¿no? Y nos vamos al Alavés, que aquí quizás sí que tiene un poquito más de miga. Se lo va a cascar Pablo todos, ¿eh? Sí, tiene pinta. Sí, yo... Por meter... Ya que tiro con todo, ¿no? Meter voces nuevas, Pablo, un segundo. Uh-huh. Ojo a Idrissi, porque es un fichaje de Monchi, creo que paga más de 10 millones de euros. Eso es. Y sí. Como, al Ajax, ¿no? Como al Ajax, ahí me coges. Pero como explote, puede ser una bombita, bueno, ¿eh? Hay que verlo. Obvio. Alavés ha cambiado un par de veces de entrenador esta temporada. Después de Calleja ha venido Mendilibar, ¿no? Y ya sabemos que este tío, pues... va a ser difícil que le marquen gol, ¿no? El primer fichaje fue Jason Remeseiro del Valencia, que estuvo también vinculado con el Elche en el mercado de verano. Ha fichado a Gonzalo Escalante, mediocentro defensivo que ya lo tuvo en el Cádiz, Mendilibar, y a Nahuel Tenaglia, que es un lateral derecho de 24 años que llega del Atlético Talleres, ¿no? De Talleres. Quizá una apuesta
Continuando, Pablo, con los comentarios técnicos de calidad, habría estado bien tener en bandas a Hosan y a Hasson, ¿no? Aquí en el Elche. Cuando tuvimos a Nino Nano, ¿no? El otro día he escuchado aquí a Pablo decir Jason en lugar de Hasson. No sé realmente cómo lo pronuncian, pero el otro día estaba viendo un vídeo de Maldini en el que hablaba del Elche y Real Madrid. Y a Hosan lo llamó Jonas. Jonas, y me hizo mucha gracia, lo llamó Jonas. Los Jonas Brothers. Claro, serían los Jonas. Bueno, le bailó, ¿no? La letra. Y bueno, sí. Si queréis, para cerrar el Alavés, han estado muy cerca de firmar a Ander Capa, pero parece que al final se ha truncado. Y también les interesa un tal Nicolás Castro, que no tengo ni puta idea de quién es. ¿Ander Capa? Ander Capa, sí, el del Atleti. Sí, Ander Capa, que era un avión auténtico y ha desaparecido. No sé si son problemas físicos. Está lesionado, pero es que no. Está lesionado, ¿no? Pero no sé muy bien qué es lo que ha pasado. Bueno, y el Nicolás Castro, que no tengo ni idea. El relevo ya a Pablo, ¿no? Y empezamos con el Mallorca. Dale. Por el Mallorca. El Mallorca ha fichado a Sergio Rico del Paris Saint-Germain, cedido. Y bueno, va a tener portero titular porque tenían a Manuel Reina y realmente sí. se le han visto un poquito de carencias en primera división. Un salto importante, ¿eh? ¿Sí? Manolo Reina, pues con el Mallorca, hay poco que decirle, pero cambiar por Sergio Rico, ojo al salto de nivel ahí. No sé si Rico llegó a ser internacional o no, pero ha ido con la selección. Ha ido, ¿verdad? Pero en el Sevilla, la verdad, se hizo un nombre, luego se fue al PSG y como dice Hal, tenía una buena carencia en Mallorca en la portería y con Sergio Rico, vamos, la suple, pero vamos, con creces. Ojo, porque tenemos aquí... Un segundito, a Benji DM27, que no sé si es farol lo que se está diciendo, pero sí, es, que tenemos aquí a es Benja, es Elche Argentina, el chico de Twitter. Ah, claro. Coño, hostia, perdón. Perdón. ¿Qué nos dice? No, pues dice Nicolás Castro, es joven argentino que juega en Newell's con muy buen pie y buena gambeta. Sí, Scouting, gracias. Ahí está nuestro ojeador de Argentina. Sí. Bueno, hablaba que las bajas de Mallorca, ha tenido tres bajas, sobre todo una importante, porque ha sido un hombre que ha estado desde segunda B, segunda y primera, como es Lago Junior, se ha ido cedido al Huesca y luego también han sido bajas Joan Sastre y Febas. El mejor fichaje del Mallorca, fíjate, yo creo que va a ser Baba, procedente de la Copa África, que desde que se ha ido ese cepillo ahí, ¿no? Que era en el centro del campo, lo ha notado numéricamente el Mallorca. Bueno, el que sí que ha hecho fichajazos y se ha movido mejor en este mercado invernal, pero ya no solo de la zona abajo que estamos analizando, sino de toda la primera división, ha sido el Getafe. Todo lo que ha fichado, bueno, de hecho todos los equipos que estamos hablando son cesiones, y en este caso han sido cesiones de Borja Mayoral y Gonzalo Villar de la Roma, en las que no tienen opción de luego de quedarse en propiedad, simplemente pagan un porcentaje de salario. Óscar Rodríguez, centrocampista del Sevilla, luego el mediocentro Okai del Celta y por último el defensa central Gastón Álvarez, cedido por el Boston River. Y bajas han tenido el defensa central Chema, centrocampista Timor, el delantero Darío Poveda y el defensa Niom, que se ha ido al Leganés. Buen nombre, ¿no? El equipo de procedencia de Boston River, sí. De Álvarez. Sí, Boston River, ficha Axel Werner. Guavísimo. Sí. A ver, por nombres, el mercado de invierno del Getafe es un escándalo. Sí. Vamos a ver cómo encajan todas las piezas, empezando por Gonzalo en ese esquema. 0 minutos en 2 partidos, ¿eh? 0. Bueno. No, pero es que han fichado en todas las líneas. O sea, han creado una columna vertebral porque al final han fichado un central, a Gastón Álvarez, a dos medios, a Okai en el centro del campo, Óscar Rodríguez, Gonzalo Villar y luego un delantero, Borja Mayoral. Ya, pero a mí me sorprende porque tanto Arambarri como Maximovic es posiblemente lo mejor que tiene el Getafe y donde más se ha reforzado es ahí. No creo que juegue con 6 mediocentros, pero bueno, a ver qué hace Quique, que desde luego nos callamos aquí la boca porque desde que ha llegado al Getafe le ha dado un impulso tremendo. Pero como dice Martí Gómez Valls, ya ha tenido un equipazo, ¿eh? Y ahora más. ¿El Getafe un equipazo? Para mí sí. Uf. Tenía Florentino, ¿eh? De mediocentro. Acordémonos. Bueno, promesa, ¿eh? En Portugal. Terminamos ya con el Granada, que no se ha movido mucho. Ha fichado a Alex Collado, cedido del Barcelona. No sé si lo conocéis, Alex Collado. Buen fichaje. Pues en la cantera, media punta, que puede jugar en las dos bandas. Y de bajas ha tenido a Abraham, que se ha ido cedido al Cruz Azul. Y Collado, que se ha desahogado a gusto contra Koeman, ¿eh? Sí. Estoy fijado. Es que fue. Irrumpió en el primer equipo y se lo limpió. También ha fichado a Petrovic, ¿eh? Sí, es verdad, Petrovic, sí. Ahí lo tienes.
Bueno, Granada, yo no sé si lo metíamos ahí en la terna de rivales nuestros, ¿no? Porque bueno, estando a un punto, yo creo que de momento ya, sí que entra. Pero parecía que había despegado, pero bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Sí, pero en cuanto encadene dos resultados negativos, se ve otra vez metido ahí. Si es que no lo está no ya. No se confíe, que no se confíe. Que no se confíe, sí. Pues chavales, nos quedan 4 minutitos, así está el mercado ahora mismo, nos queda pues unas 25 horas frenéticas. Yo no dejo de actualizar aquí el... De hecho, me acaba de llegar un WhatsApp y pensaba que era el grupo interno de prensa de Elche, pues poniendo algo oficial, pero no, es un amigo. Y nada, de momento aquí no... ¿Y qué te dice tu amigo? Yo qué sé, a mí me lo... No, bueno, me está diciendo... A ver, esto es que os lo comento luego vosotros de forma interna, pero es un posible colaborador publicitario, ¿vale? ¡Ole! Eso luego os diré. ¡Ole! ¿Da tiempo a seccioncita o qué hacemos? No sé yo si va a dar tiempo, quedan 3 minutos, menos de hecho. Vale. Pues si os parece contestamos... preguntas o lo que le plazca al chat comentarnos. No, al chat preguntarle, vale, si tienen algún nombre que les hubiese gustado, ¿no? Que fichara el Elche en este mercado de invernal. Podéis decirlo y lo comentamos aquí. He leído antes Seoane, que obviamente... Sonó mucho. Sonó mucho, yo creo que el Elche va detrás, sin duda. Se habló de oferta tangible. En verano ya convencía, la temporada que está haciendo con el Huesca es... de ir con el miembro absolutamente en el césped, y el problema de eso es que, lógicamente, se meten en un escaparate más amplio y habrá equipos detrás. Acaba contrato, ¿no? Es que es eso, el Huesca prefiere no sacar rendimiento económico para pues, intentar para esa subir, machada, ¿no? Claro. Pero bueno. Rasic, habla Cascenzo de Rasic, que para mí es totalmente el Gun Jack del Tekken. ¿Os viene a la cabeza? Sí, me acuerdo. Pues un Gun Jack ahí en el centro del campo siempre viene bien. Uros allá... Rasic, ¿no? Se llama. Uros Rasic. Sí. Uros Rasic. Si se va Marcone, por supuesto. Pero si no, al final, pues no sé, 5 mediocentros. Claro, a mí, bueno, lo que está dejando claro Bragarnik es que aquí nadie viene con cesión y punto. Sí. Incluye opción de compra siempre. No sé hasta qué punto el Valencia estaría dispuesto a incluir una opción de compra por Rasic. Dice aquí JC Marco 82. Al Granada se le va Darwin Machis. Ojito. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que sí, las bajas que pueden tener los rivales del Si se confirma, es una baja eso, brutal, ¿eh? Uf, claro. Eso como. Chicos, pues cierto es. Tenemos que ir cortando, ¿vale? Vamos a ir despidiendo ya porque estamos a punto de salirnos de Teleelch. Ha sido un placer estar con vosotros un domingo más. Volveremos la semana que viene ya para hablar del partido. No recuerdo cuál es, creo que es Elche a la vez. Sábado a las 2. Y a ver si de aquí a mañana hay novedades en el mercado oficial, de mercado invernal de forma oficial. Chicos, un placer. Gracias a todos por vernos hoy con el Garbadí y con el mercado. Nos vemos el domingo bye, que bye. Viene. Hasta luego. Buenas noches.